Pues hemos venido a la presentación del videojuego de Tadeo Jones y hemos estado charlando un ratito con Enrique Gato, el director de la película, y con Jordi Torras, que es el diseñador del videojuego. Así que os lo contamos. Conocemos a Tadeo desde su presentación en los cortos de 2004 y 2007, y nos tenía robado el corazón, pero ¿cuál es el secreto de su éxito? Uf, nunca sé responder esto. La verdad que, no sé, creo que al final es un cúmulo de muchas cosas. El personaje de por sí cae muy bien, es muy cercano a todo el mundo, pero bueno, yo creo que un poco el éxito general ha sido de mucha gente, ¿no? Porque cuando sacamos la película, no era solamente que la película de por sí funcionaba, sino que había mucha gente alrededor envolviendo el proyecto, estaba Paramount, estaba Mediaset, estaba todo el mundo atiborrando en todas partes de publicidad, en los medios. Hizo llegar a la gente que existía la película y bueno, fue yo creo que el éxito al final es la suma de todo. No vale solo con un buen producto, necesitas un buen soporte mediático, y al revés, un buen soporte mediático no hace un buen producto. Entonces al final todo eso ha sumado mucho. La gran pregunta, ¿cómo hacer animación en España y conseguir rentabilizar la inversión? ¿Quizás las preventas? Bueno, eso es lo que hacemos todos. Al final, las preventas te dan una parte del presupuesto y son las que te marcan un poco cuál va a ser tu límite presupuestario, y el resto, pues lo que viene por taquilla. Entonces, en fin, ¿cómo se financia? Es una labor terrorífica, es muy, muy largo, hay muchísima gente involucrada, son años conseguir financiar una película. En nuestro caso estuvimos 3 años montando la financiación completa de la película. Y, en fin, trucos no hay. Esto es labor de día a día, estar trabajando un montón de tiempo, todos los días, buscando sponsors, buscando socios, buscando, en fin, todo tipo de relaciones comerciales para que se te vaya sumando gente en el camino. En total, con la película de Tadeo, yo no sé si podríamos calcular entre 15 y 20 distintos grupos financieros para meter el presupuesto en la película. 3 premios Goya y otros tantos suman 8 en total. Una buena recaudación en taquilla también ha hecho que esté confirmada la segunda parte. ¿Qué nos puedes adelantar y para cuándo la esperamos? Bueno, la segunda parte está muy verde todavía. La segunda parte se está escribiendo y sí que te puedo comentar que más o menos tenemos previsto que salga hacia mediados de 2016. Está muy pendiente todo todavía de cerrar fechas. Y hombre, lo que sí te puedo decir es que apunta mucho más alto de lo que apuntaba esta primera parte y que tenemos muchas ganas de meterle mano ya, porque la verdad que está quedando solamente en guión una aventura muy grande, muy épica y muy lo que a todos nos gustaría que fuera la segunda parte, que no sea simplemente un aprovechar el tirón, sino de verdad tener algo que sea digno de ser una segunda parte de Tadeo Jones. Ahora la gente menuda puede disfrutar con la serie Descubre con Tadeo, que tiene una clara finalidad didáctica y de divulgación, mostrando algunos enclaves nacionales espectaculares, como las Cuevas de Altamira, el Parque Natural de Doñana, la Sierra de Atapuerca. ¿Va a seguir esa senda la nueva película? Pues ojalá, estamos precisamente mirando. Nosotros cerramos esta semana ya la primera temporada y ya estamos moviendo, estamos dando vueltas para ver si arrancamos una segunda, porque sí que me gustaría. La verdad que cuando le dimos vueltas a ver por dónde podíamos tirar para mantener un poco estos años al personaje y hacer una especie de serie de televisión, salió esta posibilidad de por qué no hacemos algo divulgativo, algo didáctico y entramos en contacto con FECIT, con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y fue de repente como una asociación fantástica de decir, mira, perfecto, es una forma de mantener vivo al personaje y además de vincularle con ese mundo científico que necesita tanta ayuda en cuanto a divulgación, y lo hacemos a través de un personaje que es simpático, que le lleva conceptos que no son habituales para los críos y que ni siquiera pretendemos en muchos casos que los entiendan tal cual se cuentan en la serie, pero por lo menos que les suenen en la cabeza y que con el tiempo retomen el concepto y puedan darle una vuelta y se investiguen o curiosen a ver de qué era esto que estaba hablando Tadeo en ese capítulo. Entonces sí, me apetece muchísimo poder continuar con eso. Es algo que creo que tiene mucho recorrido y que se pueden hacer cosas muy muy divertidas con ello. Tadeo nos da ánimo para hacer realidad nuestros sueños. Lo cierto es que desde 2004 el personaje ha crecido muchísimo, pero ¿qué sueño le queda por hacer realidad a nuestro amigo animado? Bueno, yo creo que al final lo que intentamos hacer es un poco lo que te hacen todas las producciones de Hollywood. Hollywood te viene con una película de animación y no viene solo con la película, viene con todo el paquete envolviéndolo, que si el videojuego, que si los juguetes, que si, en fin, hay licencias de cientos de tipos. Entonces yo creo que al final el mayor éxito que ha conseguido Tadeo es convertirse en una marca, literalmente, que es algo muy complicado y muy costoso y a partir de ahí digamos que puedes ya llegar un poco a donde quieras. Y creo que en ese sentido nos queda mucho por hacer. O sea,
estamos en una escala que todavía queda un poco pequeñita con lo que ves en los productos americanos. Pero yo creo que con la segunda parte y con estas cosas que se van haciendo ahora del videojuego, etcétera, poco a poco vamos consiguiendo hacer la bola un poquito más grande y de cara a que con la segunda parte de la película consigamos esa pequeña avalancha de licencias que envuelvan al personaje y que lo lleven de verdad a todas partes, no solamente a un videojuego, a una película, sino a todo lo que pueda realmente hacerse con él. Y por último, por supuesto, ¿a qué juega Enrique Gato? Soy muy poco jugón, pero no porque no me guste, sino porque no tengo casi tiempo. Pero sí, he sido muy, muy jugón. Me encantan los videojuegos. Yo, de hecho, me desarrollé profesionalmente en el mundo del videojuego. Empecé en Pyro Studios, en la compañía que hacía Los Comandos en aquella época. Y sí, lo que me encantaría es tener mucho más tiempo para darle, sobre todo ahora, la Play 4, que acaba de salir y que pinta fantástica.